Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2 y bueno, pues hoy vamos con un tutorial de faltas que estáis pidiéndolo muchísima gente. Y bueno, vamos a hacer un parón en los minijuegos, ¿vale? Y vamos a empezar con esta serie porque será el primero de muchos capítulos de cómo tirar una falta. Este es el primero de ellos. Vamos a ir, para el que no lo sepa, a elegir el jugador, ¿vale? Estáis viendo cómo se hace. Bueno, vamos a coger un jugador que tire bien las faltas, ¿vale? Para ello, bueno, yo he escogido a Ronaldinho, luego os explicaré un poquito más sobre esto. De momento es eso. Vamos a ir aquí donde pone más. Vamos a ir a campo de entrenamiento y en el campo de entrenamiento vamos a pulsar el botón back, ¿vale? Bueno, aquí ya veis que tenemos a Ronaldinho en el campo. Pulsamos el botón back y vamos a... O escoger unas opciones de aquí, ¿no? Pero nosotros vamos a crear una jugada ensayada, no vamos a crear ninguna jugada ensayada, ¿vale? Vamos a escoger esta posición, no vamos a crear una jugada ensayada, pero bueno, podría ser, ¿no? Pero no es el caso, simplemente nos metemos aquí para que nos facilite un poquito el poder practicar las faltas, ¿no? Simplemente pulsamos A y aparecemos ya en esa posición. En este juego, ¿vale? No es como en el FIFA 13. Tenéis que tener un poquito más en cuenta varias cosas, ¿vale? La primera de ellas es saber con qué jugador estáis lanzando la falta, ¿vale? No vale cualquier jugador, ¿vale? Tiene que tener unas ciertas características que no sé apuntillar desde cuándo hasta dónde, ¿no? Es depende del jugador, ¿vale? Luego veremos qué jugadores pues nos pueden servir y cuáles no. Y el pie, ¿vale? El pie con el que lanza. El Ronaldinho es diestro. Las faltas desde derecha, mucho mejor para él. No quiere decir que no las pueda meter desde el lado izquierdo, ojo. Simplemente es que de esta forma que vamos a aprender a tirar las faltas, exactamente, ¿vale? Para que más o menos, porque ya digo que en este juego ha cambiado un poquito más todo, más o menos las clavéis prácticamente siempre. Pues será mejor que lancéis con la derecha, porque si desde el lado derecho, porque si lo lanzáis desde el lado izquierdo, tendréis que mover la barrera un poquito dependiendo de cuánto efecto y cuánta precisión de falta tenga el jugador. Luego hablaremos un poquito sobre eso, ¿vale? Sobre las medias de los jugadores y qué quiere decir cada una de las cosas. Luego os explicaré también algún pequeño hito que tienen, pero bueno, en fin. Ya estáis viendo que bueno, que yo estoy, venga a tirar faltas y si no entran, oye, pues igual la para el portero alguna de... Claro, esto va a depender mucho, ¿vale? La barra de potencia, que luego veremos también, tiene que ir entre una barra y media y dos barras. Problema, si lo cargamos dos barras, el portero puede que llegue a parárnosla, ¿vale? Porque aunque se supone que estamos tirando más fuerte, en realidad lo que estamos haciendo es tirarlo más alto, ¿vale? Lo que nos interesa es que vaya contra más bajito mejor, o sea, cargarlo una barra y media, pero claro, igual corremos el riesgo de que golpeen la barrera y más si salta, ¿vale? Si salta la barrera, pues golpeará en la barrera. Pero bueno, ya veis que esto funciona, ¿vale? Y os voy a explicar cómo lo he hecho. Bueno, pues vamos a empezar ya con la posición, ¿vale? Que es una de las cosas más importantes. Y es esta, ¿vale? Ya estáis viendo el balón que pega en el palo. También podéis apuntar a la cabeza del primer jugador de la barrera si no os añaden otro o si no os quitan otro. Vamos a echar el joystick izquierdo hacia arriba. En Xbox es exactamente lo mismo, ¿vale? El joystick izquierdo hacia arriba y pulsamos el botón de disparo. Bueno. ¿Cuánto tiempo hay que mantener el botón de disparo pulsado? Pues bueno, lo he dicho antes, ¿vale? Pero aún y todo, una barra y media, dos barras, ¿vale? No os paséis de ahí, ¿vale? Ni menos ni más, ¿vale? Ya veis que una barra y media justo, que es lo que le pego yo, aún y todo el balón llega a tocar ligeramente en la barrera, ¿vale? Es el mínimo, ¿vale? Pero es la mejor opción para que el balón entre. Bueno, os pongo otro ejemplo aquí. Igualmente os dejo el mando, ya digo, para Xbox es exactamente igual, ¿vale? No tenéis más que mantener el joystick izquierdo hacia arriba, sin que se os mueva, ¿vale? Y apretar el botón de disparo. En caso de Xbox sería la B. Aquí, ya, bueno, pues ya veis el ejemplo. En este caso concreto,
no llegamos al mínimo, que sería donde he puesto esa flecha. La otra flecha es el máximo, ¿vale? Fijaros que llego a una barrita y un poquitín, ¿no? Bueno, pues barra y media mínimo, ¿vale? Y dos máximo. Dependiendo de la distancia, ¿vale? Dependiendo de la distancia. Pero estamos hablando de una distancia, digamos, la más cercana, ¿vale? La más cercana que hay. Lógicamente, si tiráis desde más atrás, pues podréis darle dos barras tranquilamente. Incluso hasta tres barras tranquilamente, ¿vale? O sea, dependiendo de la distancia. Bueno, eso ya vosotros ya calcularéis, ¿vale? Y ya habéis visto que hemos fallado, ¿vale? Que ha golpeado en la barrera. Y en este otro caso que os pongo, nos pasamos, bueno, ese sería el mínimo y ese sería el máximo y nos pasamos un poquito, ¿vale? Le metemos más de dos barras y entonces el balón pues se nos va a ir fuera, ¿vale? Ya digo, la distancia es importante, no me vengáis, jo, pues yo le metí tres barras y metí gol, claro, dependiendo de la distancia, pero bueno, yo ya tanto no puedo especificar, ¿no? Pero bueno, desde esta distancia que es la más cercana, barra y media, dos barras. Bueno, vamos a cambiar de lado, y además lo vamos a hacer no desde tan cerca, ¿vale? Sino desde el lado más lejano, ¿vale? Más escorado. Vamos a apuntar como hemos hecho antes para que veáis la diferencia, ¿vale? Entre ser diestro y ser zurdo, ¿vale? Desde aquí es muchísimo más difícil marcar. Ya veis que el balón se va fuera, ¿vale? ¿Dónde hay que apuntar? Bueno, pues vamos a tener que apuntar un poquito más hacia la derecha, ¿vale? Ya veis, bueno, os voy a poner la rayita ahí para que la veáis, o sea, no hay problema, ahí, ¿vale? Al segundo jugador de la barrera vamos a tener que apuntar, ¿vale? No al palo como hemos hecho antes, sino al segundo jugador de la barrera. Y ya veis que, bueno, que el balón ahí sí que entra. Es bastante más complicado, ¿vale? Sobre todo la potencia también, aquí varía, aunque estemos en la frontal del área, estamos muchísimo más lejos, ¿vale? Entonces, ahora sí que le podéis meter entre pues dos barras y media, bueno, más o menos, ¿vale? Un poco ahí, ¿vale? Lo dejo en el aire, dos barras y media diría yo. Pero tenéis que apuntar eso, ¿no? O sea, tenéis que apuntar al segundo jugador, incluso, bueno, claro, dependerá del jugador con el que lancéis. Ojo, es que ya digo que ha cambiado bastante y va a ser, no es tan sota caballo rey como antes, ¿no? Ahora es más. Bueno, pues depende de muchas cosas, depende de muchas cosas, entre ellas el lanzador, la posición, el pie con el que le pegue, el efecto que tenga, la precisión de tiro. Bueno, va a depender de muchísimas cosas, ¿vale? De si os saltan la barrera, si os la mueven, si lo. Bueno, va a depender de muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, pues como he dicho antes, en este FIFA 14 va a ser más complicado marcar de falta con cualquier jugador. Quiere decir, no quiere decir que sea más difícil marcar de falta, sino que habrá diferencias entre un jugador y otro, ¿vale? Y no quiere decir que uno marque más o menos que otro, ¿vale? Es que no sé si me estoy explicando bien. Mirad, fijaros, por ejemplo, tenemos aquí a Messi, ¿vale? Es muy importante, seguramente de las cosas más importantes va a ser la precisión del libre directo, ¿vale? Que allá donde apuntéis vosotros vaya el balón. Porque si tiene. Luego también es muy importante el pie con el que vaya a lanzar, ¿vale? Porque cogerá como más vicio hacia un lado, hacia el otro el balón. La potencia también es muy importante, porque lógicamente no es lo mismo que tire la falta despacito como Xavi que le pegue un pepinazo como Alves. Y el efecto que le podáis dar, pero bueno, eso es menos importante porque eso ya lo enseñaremos más adelante, ¿vale? Para este tipo de faltas no es muy necesario el efecto. Así es que vamos a compararlo, por ejemplo, con Agüero. Y lo que más llama la atención, lo que más resalta la atención es la precisión de libre directo, ¿vale? Que tiene 72. Lógicamente, con Agüero va a ser muchísimo más difícil marcar. No quiere decir que sea, no quiere decir que no vayáis a marcar, simplemente es que allá donde vosotros apuntéis, pues el balón cogerá no sé cómo decirlo, como más aleatorio, ¿no? Como que tiene un margen más grande para desviarse el balón, ¿no? Con Messi, donde vosotros apuntéis más o menos irá el balón, con Agüero, pues el margen es mucho más amplio, ¿vale? O sea, el círculo sería muchísimo más amplio. Y bueno, poco más. Se trata de eso, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta la precisión de libre directo,
la potencia y el pie con el que vais a lanzar para este tipo de faltas, ¿vale? Más adelante, como ya digo, este es el primero de muchos capítulos de lanzamiento de faltas. Y más adelante, pues eso, pues enseñaremos a lanzar con el libre directo potente, escorado desde un lado, bueno, espero jugadas ensayadas también, ¿por qué no? El efecto del diablo, cosas de esas, bueno. Aquí lo que pretendo marcaros es, digamos, la precisión de falta, ¿vale?, que tiene Messi, ¿vale?, en ese círculo rojo, ¿vale? Vosotros apuntáis ahí y demás. Y con esta marca azul que os marco aquí sería la de Agüero, ¿vale? Sería mucho más amplio el margen de error, ¿vale? Lógicamente, con otro jugador que tenga 50 en precisión de falta, pues imaginaros a dónde se puede ir el círculo ese, ¿no? Esto es orientativo, ¿vale? Me lo estoy inventando. Simplemente es para que tengáis una, no sé, una idea, ¿vale? Una idea de lo que os estoy hablando. O sea, básicamente sería eso. Bueno, tira Messi y lógicamente gol. Bueno, pues esto es todo. Como siempre, os dejaré algunos golitos, ¿vale? En partidos reales. Para que veáis pues los distintos lanzadores, ¿vale? Intentaré marcar goles pues con grandes lanzadores de faltas. Y nada más, chavales. Os dejo con los goles y un poco de musiquita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós. Yeah. Con la verdad por delante, señores. Yo no me escondo. Este tema se lo voy a dedicar a toda esa gente. A todos esos raperitos que van diciendo que no quieren ser nadie. ¿A quién quieres engañar? Bien, eso normal. ¿Quién no quiere sacar un disco? ¿Quién no quiere tener miles de conciertos? Ser amado por el público. Una vez más. ¿Quién no quiere reventar el aforo de un estadio? Cada concierto quiero llegar lejos. El anonimato me impide subir el escalón para destacar sobre los MCs del montón. Yo vengo a pelear hasta quedar exhausto. Exacto, mi rap será el holocausto. No soy un novato que te quede claro así. Soy individualista, la calle me echó en sí. Me propongo la conquista del imperio, te lo claro. Esto suena serio y mi sueño cruzar el charco. Sacar un disco que se recorra España. Que haga mover los cuellos de los que piden caña. No soy de los que enseña, soy el que demuestra merecer un L las listas de venta, siendo yo mismo, hardcore del oscuro, escribiendo buena mierda y ganarme al público, el bruto, el absoluto, en sí revelación, llámame cabrón, cada año subo un escalón, tío, tenme en cuenta, me pillarás si eres astuto, verás en mí lo que no has visto en ninguno, sin oxígeno, el estudio, templo de mis rimas, eso es el preludio de lo que se avecina. Quiero llegar lejos, levantar pasión, mantenerme en lo alto, distinguirme del montón. Quiero ser tu ídolo o tu enemigo, no quiero estancarme en lo que podría haber sido. Quiero llegar lejos, levantar pasión, mantenerme en lo alto, distinguirme del montón. Quiero ser tu ídolo o tu enemigo, no quiero estancarme en lo que podría haber sido. Sigo siendo anónimo, aspirando a lo máximo, es en sí tan sólido, sin perder el ánimo. Escribo y fluyo, mi sueño persigo, lo digo con orgullo, quiero que sea testigos, quiero ser aquel que esté en tu boca, del que hagan comentarios y que me regalen ropa, salir en las revistas, en cada portada, en ir diciendo por ahí que nunca quise tener fama, sería mentirte, quiero ser transparente, sentirme valorado por la gente que lo siente, ganarme tu respeto, con mi talento, que mi nombre sea cabeza de cartel en los directos, me crié en la calle, las cosas aquí son duras, mejorando como MC, que no te quepa duda, sin parar de escribir, hoy todo me la suda, evolución constante, sin recibir ayuda, quiero alcanzar mis metas y firmar autógrafos, grabar videoclips, ser amado por el público, que me paguen por esto, que me tiren fotos, que los directos la gente me haga los coros. Quiero ser famoso, no conducir un Hummer ni ir en limusina, tengo un Volkswagen, ser tema de conversación en cada foro, recorrer el mundo rapeando y ser disco de oro. Quiero llegar lejos, levantar pasión, mantenerme en lo alto, distinguirme del montón. Quiero ser tu ídolo o tu enemigo, no quiero estancarme en lo que podría haber sido. Quiero llegar lejos, levantar pasión, mantenerme en lo alto, distinguirme del montón. Quiero ser tu ídolo o tu enemigo, no quiero estancarme en lo que podría haber sido. Quiero llegar lejos, levantar pasión, mantenerme en lo alto, distinguirme del montón. Quiero ser tu ídolo o tu enemigo, no quiero estancarme en lo que podría haber sido.
haber sido. Quiero llegar lejos, levantar pasión, mantenerme en lo alto, distinguirme del montón. Quiero ser tu ídolo o tu enemigo. No quiero estancarme en lo que podría haber sido. Quiero llegar lejos, levantar pasión, mantenerme en lo alto, distinguirme del montón. Quiero ser tu ídolo o tu enemigo. No quiero estancarme en lo que podría haber sido. Quiero llegar lejos, levantar pasión, mantenerme en lo alto, distinguirme del montón. Quiero ser tu ídolo o tu enemigo. No quiero estancarme en lo que podría haber sido.